Hola, buenas tardes. Soy Tania Basson, corredora en jefe de MACBA. Thank you all for staying. I am going to speak in English, so we'll have a little bit of an inversion in this panel. The moderator will speak in English, and the two presentations will be in Spanish. And I will pose some questions also afterwards in English. But thank you all for remaining with us to the very end of the day. This is the final session. And it seemed important to us when we were thinking about putting together this conference to think about one other big topic, which was the relation of institutions and archives and collections, whether archival or of art objects, to the market. And so we have invited two speakers, the first of whom is Pablo León de la Barra, who was born in Mexico in 1972, but lives currently in Rio de Janeiro, and did his doctorate in history and theory at the Architectural Association in London, where he was based for many years. He is currently the curator of Latin American art at the Guggenheim Museum in New York, chief curator of the Museum of Contemporary Art in Niterói in Rio de Janeiro, and associate curator of the MASB in São Paulo. Previous to that, he was the curator in residence of the UBS MAP Global Art Initiative at the Guggenheim, based in New York, and director of the Casa França Brasil in Rio de Janeiro. He's organized numerous exhibitions, including Under the Same Sun, Art from Latin America Today, which was at the Guggenheim, and then traveled to the Jumex Museum in Mexico City and South London Gallery in London. And he was also the founder and curator of the first and second Bienal Tropical in San Juan, Puerto Rico in 2011 and 2016, retrospectively, and of the co-curator of the Site Santa Fe International Biennale in 2016 in New Mexico in the United States, and the curator of the Mexican Pavilion at the Venice Biennale in 2017. He's written widely and many publications around the world, but also for many years he was the author and editor of his own blog, the Center for the Aesthetic Revolution. Our second speaker is Enrique Feria, who is a gallerist with galleries in New York, Enrique Feria Fine Art, and in Buenos Aires, Galleria Enrique Feria, and previously also in Caracas, I believe, in Feria and Fabregas Gallery in Caracas, Venezuela. With more than 15 years of professional experience working as a gallerist, Enrique Feria has focused on recuperating the memory of certain practices within the Latin American art spectrum, and particularly the artists such as Carlos Ginzburg, Horacio Zabala, and Alfredo Cortina. This is something of a focus of the gallery since 2007, and in particular looking at overlooked practices and practices that maybe previously had been interpreted as archival, but which have been given new visibility through exhibitions and activities at his galleries. So these are our two speakers, and we begin with Pablo León de la Barra. Thank you, Tania. Voy a hablar en español. Discúlpenme por no hablar catalán. Más, bueno, el idioma de colonizador, ¿no? Gracias a Pablo, Maite, el equipo de MACBA por hacer todas las gestiones para tenerme aquí, y Alicia, Ferran, etc.
Y bueno, dándole muchas vueltas a mi participación y dialogando con tanto con Maite como con Tania, había una insistencia por parte de las dos que querían que hablara de la parte que tiene que ver con la institución, con el museo, sobre todo mi trabajo en el Museo Guggenheim en Nueva York, donde soy el curador de arte latinoamericano. Yo en verdad en un principio había pensado enseñar otras exposiciones donde de alguna manera he trabajado con la idea de cómo exponer el documento, cómo activar documentos. Pero bueno, me pareció que también hacía sentido en un lugar como el MACBA, un museo con colección propia y que donde también se levantan estas cuestiones, pensar también como nosotros desde el Museo de Nueva York hemos trabajado no tanto la idea del archivo. El museo sí tiene un archivo que tiene que ver con, como hablaban hace rato también, como el archivo de exposiciones, correspondencias y demás, sino con prácticas artísticas de los años 60 a 80, muchas que surgen a partir de documentos o que se conservan como documentos, y también pensar cómo estas prácticas de alguna manera se han activado, que a la vez hace mucho sentido con la presencia de Enrique aquí, que Enrique ha hecho una labor increíble en rescatar y dar luz a muchos de estos archivos y a muchos de estos artistas que de alguna manera estaban olvidados, ¿no? Entonces, bueno, parte de mi proceso empezó, como Tania dijo, invitado por el Museo Guggenheim a ser el curador residente, primero 2 años, luego 3, de la Iniciativa Global de Arte VS-MAP, básicamente un programa financiado por el Banco VS, donde el museo finalmente tuvo fondos para relacionarse con otras geografías, ¿no? Irónicamente, un museo como el Guggenheim, que se vanagloria de ser un museo global, con presencias en tanto en Nueva York, en Venecia, aquí en España, aquí en la Península Ibérica, en Bilbao, y un proyecto en Abu Dhabi, era un museo que seguía repitiendo los cánones europeos, norteamericanos, occidentales, y cuya colección no era del todo global, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto, el Guggenheim VS Map, como el nombre le dice, daba la oportunidad de mapear prácticas artísticas contemporáneas y de 3 regiones, Latinoamérica, que fui yo el invitado, Medio Oriente y Norte de África y Sureste de Asia, ¿no? Entonces, bueno, ahí el logo un poco intentaba explicar esa idea de las 3 regiones y son los perfiles de los países, no se entiende mucho, pero bueno, aquella idea de relacionarse con el quehacer contemporáneo, ¿no? Y bueno, yo lo que hice fue dije, sí, estoy de acuerdo, vamos a mapear lo contemporáneo, pero también vamos a ver la historia del museo en cuanto a lo latinoamericano, ¿no? Y ahí sí fue donde me metí a los archivos del museo a estudiar cuál era esta historia, ¿no? Una historia bastante desigual, con altos y bajos, con diferentes momentos donde el museo se había relacionado con Latinoamérica, y sobre todo uno en una exposición que sucedió en 66, pero cuya investigación se realizó en 64, la década emergente, donde el entonces director del museo, Thomas Messer, viajó por 9 países de América Latina, los 9 países principales, buscando los mejores pintores que expresaran el espíritu de Latinoamérica, ¿no? Messer sobre todo estaba interesado en una especie de arte informal, o tenía una visión muy particular, ¿no? Entonces, bueno, por lo mismo no tenemos en la colección a Eliot Tisical y Joe Clark, o sea, no le interesaba del todo el arte geométrico abstracto como tal, ¿no? Y bueno, tenemos unas obras bastante particulares de ese momento. Y bueno, y todo esto para decir que hubo en aquel momento, en los 60s, aquí unas fotos de la instalación. No había fotos de la exposición como tal. Entonces, bueno, lo que encontramos fue fotos de los montajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el botero. Y aquí, por ejemplo, esta es la sección México. Entonces, bueno, algunos pintores mexicanos en el... ¿no? Bueno, el montaje es genial. Había otra en el piso, pero no sé Bueno... Una frase que tomé de Messer y que me interesa mucho y que explica bastante su entendimiento es aquella que está subrayada y dice, bueno, aparecería o podría parecer que la mayoría de los artistas jóvenes de la América Latina están copiando inteligentemente las ideas formales y técnicas que vienen del norte, ¿no? De Lofty Heights, ¿no? Entonces, bueno, era mucho como el, no solo el Museo Guggenheim, sino como el los centros hegemónicos veían el arte producido en otros lados, ¿no? Y,
Y todo eso, bueno, para mí era importante, de nuevo, no solo relacionarnos con lo contemporáneo, sino también mirar, bueno, ¿qué pasó después de esa exposición? ¿Cuándo volvió a haber arte latinoamericano de América Latina en el museo? Y básicamente eso fue hasta los años 90 que el arte se vuelve de nuevo, digamos, globalizado y aparecen artistas como Gabriel Orozco, Beatriz Milases, Ernesto Neto, que tienen ya una presencia global, ¿no? Pero hay todo ese periodo de 60, 70, 80 que no estaba presente en la colección y que yo propuse que era importante que si había dinero para poder hacer adquisiciones, dentro de lo posible nos enfocáramos también a adquirir artistas de ese momento. No solo porque había un vacío y porque había importancia, sino también porque muchos artistas de hoy en día están de alguna u otra manera en diálogo o influenciados por muchas de las propuestas que pasaron en ese entonces. Y no solo eso, sino que, digo, más que nada, insistí yo en demasía que el museo tenía una deuda histórica con América Latina, ¿no? La familia Guggenheim había explotado minas en México, en Bolivia, en Chile, de donde había sacado no toda su fortuna, porque también tenían minas en Pittsburgh, Estados Unidos y demás, pero que sí, bueno, parte de la construcción del museo y de aquella colección de arte europeo y americano se debía a estas extracciones, ¿no? Entonces, bueno, ponía como ejemplo la mina de, no sé cómo se pronuncia exactamente, Chichincagua o algo así, ¿cómo? Chichica. Chuquicamaca, en Antofagasta, Antofagasta, en Chile, región que era Bolivia antes también, ¿no? Y curiosamente, bueno, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, y que para mí era casi como si fuera un inverso del Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright, ¿no? No es que, bueno, no sé si Frank Lloyd Wright es el subconsciente de colonizador salió en Frank Lloyd Wright, pero bueno, resaltar aquella deuda, ¿no? Entonces, una de las primeras piezas que insistí que teníamos que tener era del artista argentino Eduardo Costa, una obra de 1970, que es básicamente una obra escrita que existió primero como texto en una exposición de Lucy Lippard y que dice que la obra de arte es esencialmente la misma a cualquier otra obra hecha por el primer artista conceptual, pero posfechada 2 años antes que la original y firmada por alguien más, ¿no? Entonces, de alguna manera, contestar aquel comentario de Thomas Messer, de que decía que todos eran derivativos de aquello que pasa en el norte, y mostrar aquella como chispa que le daba la vuelta al asunto de la derivación, ¿no? Otra pieza que incorporamos a la colección fue Rafael Ferrer, artista puertorriqueño. Y bueno, es una obra también que tiene cierta ironía. Él introduce una H al nombre de la revista americana Art Forum, fonéticamente transformándola en Art for Whom, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo cuestionando aquella presencia aquella ausencia de artistas no americanos de las páginas de la revista que básicamente validaban qué era y qué no era arte, ¿no? Bueno, además aquí en la instalación, haciendo otra vez investigación en los archivos del mismo Ferrer, la instalación que él había hecho de la obra en 73, el primero la hizo en 71 en el Whitney como un neón, pero en el 73 la instaló en el Museo de Pasadena, en un espacio que también de alguna manera recordaba a las rampas circulares del Guggenheim, ¿no? Entonces, bueno, otra vez para mí tenía sentido. Y una cosa que intentamos mucho con estas obras, de nuevo recuerdo que nada más estoy enseñando las obras de los 60s a 80s que incorporamos a la colección, no la parte contemporánea, era buscar aquella relación, ya fuera con Nueva York, con los Estados Unidos. Muchos de estos artistas de América Latina habían estado exilados de sus países por las situaciones políticas y activos en los Estados Unidos. Muchos habían tenido también la beca Guggenheim, que aunque no tiene nada que ver con el museo, es de otra rama de la familia, pero bueno, les había permitido estar y producir en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para nosotros era, o para mí era muy importante buscar también que no fuera nada más una checklist de nombres y obras de arte de rigor que tenían que estar en la colección, sino obras que de alguna manera tuvieran o resonaran tanto en el museo como en Nueva York como en los Estados Unidos, ¿no? Que hubiera alguna especie de eco y diálogo, ¿no? Aquí está ya la obra de Rafael Ferrer expuesta dentro de la exposición, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera me interesaba también cómo se volvía a ocupar los espacios, ¿no? Después, bueno, se expuso en...
en el Museo Humex, cuando la exposición viajó, en la South London Gallery en Londres también, y en cada lugar, bueno, se iba adaptando. En la última versión, Rafael insistió que había que incluir documentación, que de alguna manera acercara al público a entender más el contexto de la obra. Y básicamente, bueno, es una crítica en la misma revista Art Forum, donde se critica la exposición de Rafael de manera poco amable, y la respuesta que Rafael da, diciéndoles, bueno, qué falta de humor tienen ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco como estaba expuesto en Londres, en un cuarto donde aparecían muchos de sus trabajos conceptuales de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, otra vez aquí la cosa. En realidad estas eran scans digitales, impresos en computadora normal y, bueno, puestos en pared, enmarcados a petición del artista. Pero, bueno, esa cosa que también era algo que nos interesaba de esta presentación, de, bueno, qué es arte, qué no es arte, qué es... En realidad creo que no importa mucho, ¿no? Mismo el Eduardo Costa, como ustedes ven, bueno, es una ampliación a tamaño grande hecho por el artista mismo de la obra, ¿no? O sea, creo que mucha de la característica que tienen estas obras es que son de alguna manera reproducibles, ¿no? O sea, lo que cuenta es la idea, es el material, pero no aquella cosa del aura magnífico de la obra es algo que yo creo que a los artistas no les interesaba y a mí tampoco. Además, creo que es que otra cosa que lo hace interesante es que contrario a muchas críticas de quien diría, pero es que ahora las obras no están en su país de origen y no están en la colección nacional. Muchas de estas obras son ediciones, son reproducibles, no hay aquella cosa de siguen costando, ¿no? Siguen teniendo un valor. Pero bueno, esto es otra cosa que me faltó aclarar. Otra de las cosas por las que dije que era importante comprar obra de los 70s, 80s, o como les di la vuelta, fue defendiendo que el precio de comprar una obra de este periodo era igual o más bajo al comprar a un artista joven contemporáneo de los años 2010, ¿no? O sea que había que aprovechar esa oportunidad porque quizás después ya no iba a haber ni el presupuesto ni la posibilidad de incorporar obras, ¿no? Bueno, otra obra que incorporamos, David Lamelas, El Dictador, es un video genial humorístico donde David actúa el personaje de un dictador latinoamericano en el exilio en Los Ángeles, tratando de seducir a la reportera que lo está entrevistando. Entonces, bueno, también tratando de hacer esos links a ciertos momentos, a ciertas relaciones de los Estados Unidos con América Latina, ¿no? Aquella imposición o apoyo de los Estados Unidos a ciertos gobiernos en Latinoamérica, ¿no? Las obras las estoy presentando en orden cronológico, más o menos, de cuando fueron creadas. Juan Downey, una obra del 79. Juan Downey, un artista chileno que también vivió mucho tiempo en Nueva York. En realidad, la obra que yo quería para la colección y que hacía todo sentido con el trabajo era Video Transaméricas, donde él recorre la América Latina filmando a los habitantes, pero también enseñándoles lo que iba filmando en una van por la que recorría el país, una obra que Tania incorporó a la colección de la Tate, pero bueno, lastimosamente esa obra ya era parte de la colección del MoMA. Bueno, y investigando con Marilis, la viuda, que se ha encargado de defender y archivar y guardar las obras de Downey, la obra que encontré que hacía eco con ciertos temas que había en la exposición, era el Círculo de Fuegos, donde él reproduce esta forma redonda que tiene que ver con el chabono. Él durante un año vive con los Yanomami en el Amazonas venezolano y, bueno, lleva las cámaras de portapac y básicamente hace lo que él llamaba la fake ethnography, ¿no? Donde él juega con, bueno, hasta dónde el artista puede ser un antropólogo, etnógrafo. ¿Qué pasa si le das la cámara a aquellos que uno iba a documentar y ellos empiezan a documentar a ellos mismos, ¿no? Y un poco la idea de que uno, bueno, se sentara dentro de aquel círculo y entrara un poco a la cosmovisión o al entendimiento de otra manera de entender la realidad, que es la realidad Yanomami, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo otra vez documentos de archivo que nos explicaban cómo la obra fue presentada primera vez. Aquí parte de la discusión también con Marilis era, bueno, estas partes de documentos vienen o no con la obra. Al final ella decidió, después de darle mucha vuelta, que
que seguían siendo parte del archivo de Juan. Pero bueno, también fue muy interesante para nosotros meternos al archivo y descubrir que la obra se había expuesto de otras maneras, ¿no? En algún momento se mostró de manera menos formal, ¿no? Esta es una manera muy 70s de enseñar la obra. En algún otro momento fue mostrada con televisiones en el piso y había tablitas donde la gente se podía sentar, ¿no? Entonces había una cosa más libre. Juan mismo en alguno de sus escritos habla de que quizás también la gente podría estar en hamacas, que es una manera donde como los Yanomamis viven en el Xabono. Entonces, bueno, una especie de flexibilidad que el meternos en los archivos nos permitió ver que existía en la obra, ¿no? Esto más recientemente, algunos recordarán, en la Bienal de Venecia pasado, la obra expuesta en diálogo con la obra de Rashid Darim, que era interesante porque eran dos maneras diferentes de mostrar cosmovisiones, ¿no? Marta Minujín, la obra que incorporamos al museo, son dibujos que ella hizo de un proyecto no realizado, de su serie de monumentos inclinados. Muchos de ustedes recordarán el Partenón que reconstruyó ahora en la documenta. Entonces, bueno, este es parte de la serie. Es básicamente una réplica de la Estatua de la Libertad acostada, hecha o cubierta de wire mesh, de malla de metal. Y la idea era que esa malla estuviera toda cubierta de hamburguesas, y que los bomberos llegaran a flamear las hamburguesas y bueno, que el público que podía entrar dentro de la estatua también comiera esas hamburguesas, ¿no? Entonces, bueno, son dibujos para un proyecto no realizado. Parte de mi interés también, bueno, con estos trabajos es, bueno, que... No realizado aún. Aún, por eso es lo que iba a decir. Que de alguna manera sirven como manuales e instrucciones para poder activar obras a futuro, ¿no? Aquí la obra se mostraba con dos documentos, parte más grande de una documentación que Marta y Enrique entregaron con la obra, donde por un lado Marta le escribe a McDonald's pidiéndole que patrocine la obra. La carta es genial porque dice, bueno, si la leen ahí con calma, dice, I write to you because le escribo a ustedes porque tengo una idea para hacer con hamburguesas y como ustedes pertenecen a la mundialmente famosa McDonald's, espero que tengan un momento para leerla. Esta idea ya tuvo mucha publicidad en todo el mundo. Mando a ustedes la carta del proyecto. Y déjenme decirles que es puro arte, una escultura de los 80. Si ustedes conocen a Marta, la han oído hablar, bueno, es como ella habla, ¿no? Arte, arte, arte. Bueno, y habla sobre ella, que me encanta por ahí. Ella dice, conozco muy bien el mundo del arte en Nueva York, he estado viviendo ahí 5 años, he exhibido en el Museo de Arte Moderno, va a ser una gran publicidad para la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Por favor, escríbanme antes de marzo 15, etcétera, etcétera. Bueno, la carta ya la mandé en febrero 29. Un año después del 79, en mayo 7 del 80, ella recibe respuesta de McDonald's diciendo, bueno, gracias por estamos halagados de su interés en McDonald's, pero bueno, no hacemos este tipo de... Pero además la defensa que ellos dicen es algo así como que no hacemos As you can see from reviewing the Glass Guidelines, it is not possible to fund a direct activity of one individual. No apoyamos las actividades individuales de alguien, ¿no? Entonces, bueno, la obra aquí se enseñaba junto a las cartas. Aquí es curioso, y vamos a ver otro caso después de Pablo Bruschi. Aquí, por ejemplo, el departamento del museo encargado de clasificación de las obras decidió que los dibujos sí eran obra de arte y las cartas son documentación, ¿no? Entonces, bueno, van a diferentes, se guardan en diferentes secciones, se clasifican diferente. Son estas burocracias interesantes del museo, porque ahora vamos a ver, en Pablo Bruschi hay también dos cartas, o un fax y una carta, y aquellas sí aparecen clasificadas como obra de arte. ¿Por qué? Yo no sé, eso es... Esas cosas. Bueno, y Marta, una diosa y musa ahí presente. Arte, arte, arte. Y ahora revisando las fotografías, Enrique, me conté que había esta en tu galería que se me había olvidado. Entonces, bueno, a ver si encontramos alguna manera donde gentilmente una donación de la galería Enrique Faría hace que la obra... Pero esos documentos... Sí, no importa. que se reúna con sus hermanas ese dibujo perdido de Esta es la obra de Pablo Bruschi que les decía. Entonces, de nuevo, bueno, tratando de buscar ecos también con Nueva York, con la presencia de estos artistas de Nueva York, Bruschi 84, insertando anuncios en los periódicos, aquí el Village Voice,
La portada nada que ver, pero bueno, da un contexto, ¿no? Es la guerra de las Malvinas, de lo que estaba aconteciendo en el resto de América Latina. Y el anuncio que inserta Bruschi es una proposición para componer nubes coloridas en el cielo de Nueva York, ¿no? Bueno, y entonces, quien esté interesado que le conteste. Y aquí es lo que les decía, que aquí sí los documentos están clasificados como obra de arte. No tengo ni idea, porque es algo que habría que averiguar. Este es el pago que hizo él por el anuncio, ¿no? En realidad, bueno, creo que sí tiene que ver, porque Bruschi, para Bruschi todo es arte, y ahorita que vean cómo vive Bruschi. Bueno, y una respuesta que recibió de un interesado del Village Voice. Y aquí está Bruschi en su casa en Recife, ¿no? Y Bruschi, en verdad, bueno, es un acumulador de materiales y papeles, y ahí todo tiene una posibilidad de volverse arte, o cualquier papel es este. Entonces, bueno, yo creo que quizás esa fue la diferencia. Alfredo Yar, 1987, Esto no es América. Junto con la obra de Eduardo Costa, para mí estas eran las dos obras fundamentales que eran parte de mi propuesta cuando hice la entrevista para el proyecto. Y bueno, esta y una más de Mario García Torres, donde hace una crítica al Museo Guggenheim. Y dije, bueno, si no se asustan de estas propuestas, entonces creo que vamos por buen camino. Era la documentación de este proyecto que hizo Alfredo Yar. Era parte de un proyecto más grande hecho en Times Square, donde invitaban artistas a ocupar las pantallas de anuncios de Times Square. Y lo que hizo Yar, este proyecto que se llama Un Logo por América, básicamente aparece el mapa de Estados Unidos, dice Esto no es América, aparece la bandera de Estados Unidos, Esto no es Estados Unidos, aparece el nombre de América, y luego aparece América como tal, y aparece todo el continente americano, ¿no? Bueno, es algo que todos aquellos de ustedes que sean de América Latina, es algo que contestamos continuamente, ¿no? La apropiación del nombre del continente por el país de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, algo que Alfredo hizo evidente, que generalmente os enseña como video, ¿no? Yo lo he visto enseñado como video, os enseña como las fotos, documentación del proyecto. Esto es en el Museo PAM de Florida, en la exposición inaugural. Y aquí, bueno, mucho el diálogo fue tanto con Alfredo mismo como con Nancy Spector, la curadora en jefe del museo, cómo enseñar esta obra, ¿no? Si vamos a mostrar el video, Nancy se oponía a que mostráramos las fotos. Alfredo en algún momento sugirió que compráramos alguna pantalla de estas tipo luminosas si pudiera estar en la sala de exposición. Y al final lo que decidimos juntos era que en realidad lo que estábamos adquiriendo no era el video mismo, aunque sí, al final formó parte del paquete, sino la posibilidad de activar este proyecto a futuro, ¿no? Entonces era otra vez de nuevo, era la idea del proyecto aquí mostrado en la exposición. Aquí esta foto es mala, pero me gusta porque dice Caramba, que es como el anuncio antes. La obra de Alfredo estaba insertada junto con otros anuncios, y este era como de un restaurante de tacos o algo así. Esto es como se mostró en el Museo Jumex, aquí en la South London Gallery. Bueno, en cada lugar el video se iba mostrando diferente. Pero en verdad lo interesante fue que pudimos reactivar el proyecto nuevo, ¿no? Entonces, esta idea también de cómo mantener las obras obras vivas, que creo que es algo fundamental de un archivo, una colección, ¿no? O sea, que no están para estar ahí guardadas, sino para seguir teniendo resonancias. Y lo interesante es que muchas de estas obras estábamos todavía en el periodo Obama, donde América o Estados Unidos de América parecía un país glorioso, ¿no? Y sin embargo ya estábamos anticipando mucho de lo que ahora estamos viendo, ¿no? O sea, que estos artistas ya desde los 70s nos están mandando mensajes que siguen siendo aplicados ahora en nuestra época trumpista, ¿no? Entonces, bueno, la obra seguía teniendo resonancia en aquel momento, ahora más que nunca. Y lo interesante era que se reactivó durante un mes a la medianoche 20 pantallas de Times Square. La diferencia que Times Square ahora, 30 años más tarde, es que ahora está lleno de pantallas, y pudimos conseguir que nos dieran 20 para mostrar el proyecto. Entonces, bueno, aparecía el proyecto casi en surround. Hubo algunas compañías que dueñas de las pantallas, la Walt Disney Company y otras, que no quisieron participar en el proyecto porque, bueno, lo consideraban antipatriótico, ¿no? Ahí está Alfredo con Harald Seaman, un gran amigo del Museo Guggenheim, como muchos de ustedes sabrán. Y después, cuando la exposición fue a Londres, lo activamos en Piccadilly Circus, que también, bueno, de alguna manera, esto fue en el verano del 2016, y de alguna manera también
tuvo una resonancia inesperada porque fue también en el momento del Brexit, ¿no? Entonces, bueno, cuando eso no era América, alguien también se apropió del trabajo de Jar y lo volvió, esto no es Europa, ¿no? Entonces, un trabajo que seguía teniendo resonancias ahí Alfredo en Londres, junto a Bianca Jagger, activista de derechos humanos. Bueno, siguiendo, no solo era aquella cosa necrofilia de trabajos de artistas de los años 70, 80, sino también, bueno, seguir pensándolos como entes vivos, pensando que siguen produciendo. Entonces, bueno, este es un trabajo más reciente de Luis Kamitzer, la lección de historia de arte, donde son 8 a 10 proyectores de diapositivos, donde básicamente él los vacía de las diapositivas. Viene de cómo él aprendía la historia del arte, que era, bueno, se sentaba en el salón de clases y el profesor le pasaba una imagen tras otra, básicamente aquella historia que ya no sabemos de memoria, de la Edad Media al Renacimiento, bueno, de la Grecia Antigua, además, la historia occidental del mundo del arte, que básicamente excluía todas las otras historias. Entonces, bueno, Kamitzer, al vaciar la historia, ¿no?, nos da oportunidad de reconstruir todas aquellas historias que existían al margen, ¿no? Un poco también lo que intentamos nosotros hacer con esta colección, ¿no? Entonces, bueno, la obra de Kamitzer, otra obra que Kamitzer propuso, que era pintar el museo con esta frase: el museo es una escuela, el artista se aprende a comunicar, el público aprende a hacer conexiones. Ahí existió como una postal, no la pudimos pintar en el museo, por lástima. Alguien sí en el Instagram lo puso como casi si existiera, pero en el Museo Jumex en México sí pudo aparecer en la fachada del museo, que fue algo que verdad fue increíble. Luis también hizo la guía educativa para la exposición. Entonces, bueno, también pensar otra vez al artista de nuevo como alguien también que sigue vivo, que sigue pensando, que sigue produciendo y que no solamente está parado en su momento de los 70s. Y ahora, bueno, ya que acabó aquel proyecto, lo que hemos estado intentando hacer es darle seguimiento a eso, otra vez que no sea que el museo de alguna manera le puso una palomita a su relación con los 60s y 70s, sino seguir dentro de lo posible incorporando obras de arte. A diferencia del modelo europeo, bueno, el Guggenheim es un museo privado, todo el dinero para exposiciones, para adquisiciones y demás, se tiene que raise, ¿no? Es un museo que uno tiene que levantar, entonces no es nada es de gratis, hay que buscar a coleccionistas o personas que quieran apoyar estos actos. Entonces, bueno, ahora empezamos un círculo de patronos latinoamericanos que de alguna manera, siguiendo el modelo de la Tate, están apoyando el continuar esta labor, a veces a través de regalos. Este es un regalo de Camila Sol, una coleccionista de El Salvador, de una obra de Jaime Davidovich, la obra pasada era de Miguel Ángel Cárdenas. Otras a través de adquisiciones, otras regalo a través de la Feria de Arte Va, que nos invita cada año a... Entonces, bueno, también seguir incorporando artistas, cosas que se nos volvieron obvias cuando hicimos el primer grupo de adquisiciones, bueno, que de alguna manera incorporamos a los artistas de rigor de América Latina, porque no había nada, pero bueno, que seguía viviendo vacíos, que había vacíos de mujeres, que había que balancear aquella presencia. Entonces, bueno, Liliana Porter, Cecilia Vicuña, también una artista que es chilena, pero que lleva años viviendo en Nueva York, pues que también recientemente pudimos incorporar. Otras obras también, bueno, esta donación a través de Mauricio Bueno, artista conceptual ecuatoriano, la primera obra de un artista de Ecuador que entra a la colección. Un regalo reciente, Raúl Zurita, La Vida Nueva, el video donde escribe él un poema en los cielos de Nueva York, que tiene que ver con su detenimiento cuando la caída de Allende en Chile y el poema que escribió en el cielo. Va a cerrar su RIS fotos también de la fotógrafa chilena. Entonces, bueno, que seguimos pensando maneras en que podemos seguir incorporando obras y trabajos. Y para terminar voy a enseñar esta última activación. Es una obra que no está en la colección, pero que cuando en el Museo Hermano Peggy Guggenheim nos invitó a pensar alguna actividad o performance que pudiéramos hacer durante la Bienal de Venecia pasada, inmediatamente pensamos, bueno, lo que haría mucho caso sería activar el performance de Paolo Bruschi, un artista que ya estaba en la colección, que vieron aquel anuncio de las nubes de colores en Nueva York, una obra que se llama Poesía Viva, donde, bueno, él y un grupo de amigos se ponen estas mantas, cada quien con una letra, y empiezan a moverse alrededor del espacio escribiendo palabras nuevas con las letras de Poesía Viva, ¿no? Entonces, bueno, para mí hacía mucho sentido. La Bienal pasada se llamaba Viva Arte Viva. Bruschi estaba en la exposición y no estaba con esta obra. Entonces, bueno, era una obra que hacía sentido.
Existen las instrucciones para activar el proyecto, que básicamente es la obra que está en la colección de Alexis, ¿cómo se llama? Isla. Ariel Isaacs. Ariel Isaac, pero se llama con la colección Isla. 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 Y Ariel, bueno, colaboró con nosotros en el museo para activar esta obra. Ahí está Bruschi con los performers. Y un poco, bueno, la idea es esta, ¿no? Que los performers se van asociando de diferentes maneras, creando nuevas palabras. El público también participa. Entonces, bueno, sugiere qué palabras pueden crear con aquellas letras. Y al término del performance, bueno, Bruschi mismo, él tuvo la iniciativa de tomar un vaporeto y ir a la Plaza de San Marcos con los performers y hacer poesía viva ahí mismo, ¿no? Lo que él no esperaba es que, bueno, que ese es un acto ilegal y fuimos detenidos por la policía, que no estaban muy seguros de que si eso era, si era activismo político o si estamos haciendo un anuncio para alguna marca de, no sé, de refrescos o de jabones de ropa o qué sé. Entonces, bueno, ahí Bruschi dialogando con las policías, le pidieron su pasaporte, querían hacer una multa, además. Entonces, bueno, con eso termino. Pero bueno, solo para, creo que es interesante, para Bruschi fue muy interesante también, porque cuando hizo el performance la primera vez en 77, también fue intervenido por la policía. Y para él mostrar que la poesía, bueno, uno seguía viva y que podía seguir siendo subversiva, fue una especie de confirmación que algo tan sencillo pues, siguiera causando problemas. Y para mí, bueno, más tiene que ver con aquella idea de que las obras de la colección de alguna manera solo funcionan o siguen funcionando mientras las podamos seguir usando como cajas de herramientas para seguirlas manteniendo vivas de alguna manera, ¿no? Y que mientras los artistas están también todavía vivos, bueno, es un momento también de aprovecharlos para pensar estos diálogos de cómo la obra va a existir después de que nosotros y ellos no estemos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Pablo. I think that's a really interesting presentation and raises a lot of issues around the questions around the categorization of practices which we in institutions face on a day-to-day basis when we're collecting works and making decisions about them, but that artists continually blur and challenge us. I think we'll take questions at the end and move on to Enrique's presentation first. Muy buenas tardes. Yo me llamo Enrique Faría. Soy venezolano de nacimiento, soy neoyorquino por opción, porque allá en Venezuela no se puede vivir de la manera que yo quiero vivir y a través de las formas mediante las cuales me gusta expresarme con el arte. Quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma tienen que ver con que yo esté aquí presentando a participando aquí en este conversatorio. Me voy a dedicar a hablar un poco más desde la visión que tiene un galerista y cómo los archivos, de alguna manera, son fuentes fundamentales para tratar de articular las estrategias que nosotros, como partes del sistema del arte, utilizamos para lograr los cometidos que nos planteamos. Coincidencialmente estuve hace una semana en Monterrey, en una semana de arte que organizó una coleccionista local que ahora está muy involucrada con el Museo del Barrio, y me pareció muy interesante utilizar esta reflexión para este simposio al cual ya había sido invitado. We speak so much of memory because there is so little of it left. Hablamos tanto de la memoria porque existe muy poco que quede. Fundamentalmente, esta es una de las premisas básicas que impulsó la creación de la Galería Enrique Faría en Venezuela, en New York y desde hace unos 6 años en Buenos Aires. La preocupación que teníamos no solamente de... Y un punto que creo que es muy importante recalcar es que la galería se dedica o se especializa, por lo menos hasta este año, en arte producido por artistas latinoamericanos, no necesariamente en Latinoamérica, pero sí hecha por artistas que nacieron en América Latina.
Una de las grandes preocupaciones era qué está pasando con la memoria latinoamericana, no solamente en los países de origen, sino también cómo eso está siendo visto en otros países. Entonces, consideramos que apoyarnos en archivos y apoyarnos en trabajos históricos que nos permitieran dar a conocer y contextualizar parte de lo que estábamos exhibiendo era una tarea fundamental, porque si no conocemos de dónde venimos, pues creo que no vamos a saber mucho dónde estamos parados, ni tampoco vamos a poder entender cómo eso se va a ver en el mediano y en el largo plazo. De ahí que el archivo era una herramienta fundamental para nosotros poder trabajar en la programación del programa expositivo de la galería. Quiero dar brevemente algunos ejemplos que nos han servido para trabajar y para ver cómo a veces un archivo, mediante su adquisición por parte de una institución, bien sea privada o una institución pública, permite que el trabajo de un artista específico salga a la luz y termine incorporándose a la colección de museos o instituciones importantes a nivel mundial. Alfredo Cortina en particular, venezolano. Hay quienes dicen que no es artista. Hay quienes dicen que todo eso era parte de una documentación de un archivo y que eso no es obra de arte. Bueno, a mí me parece que es importante que nosotros como galeristas no fijemos una posición en torno a si algo es archivo o no. A mí me parece que nosotros tenemos el deber de enseñar, mostrar, para que las personas que se dedican a la historia del arte y a ese tipo de reflexiones, que son muy complicadas para mí, por ejemplo, se debatan entre ellos. Yo simplemente, en la mayoría de las exposiciones que hacemos, tratamos de fijar posiciones donde presentamos una situación que le permite a la persona que participa en la exposición tomar una posición personal. Entonces, Alfredo Cortina nos pareció que era un caso importante porque habíamos visto que, y vamos a hacer una exposición próximamente en la galería con este trabajo, habíamos visto un poco lo que había estado pasando en torno a todas esas ideas de cuáles son los límites de ese archivo que fue adquirido por una fundación venezolana que se encarga básicamente de esta misión a la cual nosotros somos adeptos, que es esa parte de la recuperación de la memoria de, en este caso, un país como Venezuela, que parece ser un país en donde la memoria la quieren borrar a pasos agigantados y la están como barriendo. Entonces yo creo que era importante tomar este como un ejemplo. Bueno, las discusiones sobre si es artista o no es artista, es archivo, es documento, es obra o no, han terminado en que esta colección de fotografías, que son todas hechas en los años 60 y que no son vintage, no son fotos de época, porque en su momento el artista no estaba en capacidad o a lo mejor no tenía interés en hacerlas o convertirlas en ese momento en obra de arte, terminaron siendo reimpresas en un formato un poco más grande por un fotógrafo profesional, siguiendo los lineamientos convencionales de una impresión de gelatina de plata. Y hoy en día esta colección de, creo que son 24 o 26 piezas, pertenecen a la colección del Museo de Arte Moderno de New York y se incorporaron a través de el Departamento de Arte Latinoamericano, encabezado por Luis Pérez Orama y por Janine, que la veo aquí, que está aquí con nosotros también, que conoce bien la historia. Entonces, a nosotros nos pareció que era importante recalcar este caso en particular, donde un archivo que fue recuperado por una fundación privada termina produciendo obra de un artista que muy posiblemente hubiese desaparecido y nadie lo hubiese llegado a conocer, y hoy en día está en un museo. Entonces, es un caso en particular donde, bueno, a través de una iniciativa privada, con conexiones con el mundo museístico internacional, un archivo termina convirtiéndose en
No sé si termina convirtiéndose en obra y además le permite a un artista que había sido absolutamente olvidado y poco reconocido tener alguna visibilidad dentro del mundo del arte y ser parte de una colección de un museo importante. El mismo caso, por ejemplo, es el caso de Jonier Marín, un artista conceptual colombiano que muy poca gente que no haya estado ligada íntimamente al trabajo, a la práctica suya, conoce y que nosotros en la galería hemos dado a conocer y hemos rescatado porque nos parecía que era un trabajo muy, muy importante que también merecía, al igual que toda la obra de corte histórico, fundamentalmente conceptual, porque la parte del arte geométrico abstracto latinoamericano, la señora Cisneros se ha encargado de darlo a conocer y nosotros no podemos ni tenemos ninguna pretensión de poder hacer eso. Creo que se ha hecho un trabajo impecable con eso y entonces pensábamos que habían otros huecos que merecían ser encontrados y llamar la atención a ciertas cosas que no habían sido todavía de alguna manera descubiertas. Entonces, en este tipo de situaciones, ustedes pueden ver en alguna de esas fotos, en las fotos que están en la pared que está debajo del aire acondicionado de la galería, esta es la galería en New York, hay una serie de elementos que son documentos que nos ayudaron a saber cómo presentar la obra, que nos ayudan a contextualizar un poco dónde esa obra fue presentada. Y hay una cosa que nos parece a nosotros fundamental y es el tema de la revisión de las fechas. Nos parece que, o sea, hay tantas cosas que nosotros estamos tratando de rescatar de esa memoria pseudo olvidada latinoamericana, donde alguien te puede decir, por ejemplo, y no lo digo a tono de crítica, pero esa pieza de Brusky donde él publica en un diario de los años 80 llamando a una acción, no lo digo como, y repito, a tono de competencia, pero por ejemplo, tenemos en la galería, en este preciso momento, obra de un artista peruano que se llama Fernando Bedoya, que publicó, en vez de en los años 80, en los años 70, anuncios en el diario El Comercio de Lima, solicitando mecenas y personas sensibles que ayudaran artistas a... Entonces, es importante para nosotros también que la galería, a través de los archivos de los artistas, cumpla una función de alguna manera didáctica para abrir los ojos y para, no a tono de competencia, sino simplemente para establecer quiénes lo hicieron primero o qué estaba pasando en América Latina, porque como algunos... y yo en particular pienso que América Latina es un sitio donde han pasado N cantidad de cosas que no se conocen. Entonces, saben, de repente la primera obra con neón del mundo la hicieron en los Estados Unidos. El primer artista conceptual maravilloso de los Estados Unidos, Europa, los Estados Unidos, Europa, los Estados Unidos. Bueno, yo creo que habían algunos cuantos indios también haciendo algunas cosas importantes en los años 60, 70, incluso antes, con otro tipo de vanguardias, y creo que es muy importante, nuevamente utilizando la información que muchos de estos artistas o amigos de ellos tienen en sus archivos, se pueda establecer comparaciones y diálogos para que tengamos un poco más claro qué estaba pasando y cómo las ideas a veces se dan en dos sitios simultáneamente. Aquí estamos como con otras fotos, todo de obra de Jonier Marín. Algunas cosas son material de archivo y valga mencionar también algo que Pablo dijo que me parece muy interesante. Cuando el archivo viene de la mano del artista y el artista está vivo, el archivo se puede utilizar para replantear alguna obra y para de repente incorporar dentro de una pieza un elemento que para muchos puede ser un documento de archivo y no una obra de arte. Y ahí creo que hay terrenos donde las cosas se pueden mezclar y el documento se puede convertir en obra, por ejemplo.
La última persona de la que me gustaría hablar es de Carlos Ginzburg, que es un artista argentino que vive en Francia desde hace muchos años y que por una recomendación de un amigo en común que se llama Horacio Zavala, que es otro artista argentino con quienes trabajamos, con quien trabajamos en la galería, nos recomendó visitar este taller hace, no sé, 6, 7 años y nos encontramos con baúles llenos de tesoros que tenían desde los años 70 que no habían visto la luz. Eso estaba absolutamente todo sepultado y guardado. Entonces empezamos a trabajar con él y a tratar de ver de qué forma podíamos sacar ese archivo y esa obra a la luz. Y a través de diversas presentaciones, que es el último punto que quiero tocar, pues hemos logrado que gente, en el caso particular, Pablo es uno y Tania es otra persona, a través de lo que han visto en la galería y el trabajo de rescate que hemos venido haciendo por años y años y años, algunas de estas piezas han terminado incorporadas en las colecciones de museos muy importantes, hablando en el caso particular de Marta Minujín, como Pablo lo explicó anteriormente, en la colección del Guggenheim, y Carlos Ginzburg en el Museo Tate, a través de la incorporación de una obra muy, muy importante que Carlos hizo en los años 80 en México. Un poco para recapitular, hacer notar la importancia que tiene para los galeristas sentirse parte de un sistema donde se reconoce el trabajo que estamos realizando día a día, mes a mes, año a año, la importancia que es reconocer estos archivos que están guardados y que a veces se van a perder si algunas de las galerías que les interesa ese tema no los rescatan, y también cómo tenemos de alguna manera que combinar esa parte histórica con la parte contemporánea, los galeristas y las galerías, para poder seguir adelante, porque como muchos de ustedes saben, tratar de contextualizar obra histórica a través de archivo en una feria de arte a veces no se vende, es difícil entonces terminamos inicialmente teniendo más relación con las instituciones museísticas que incorporan esa obra y que nos permiten que una vez que esas piezas hayan sido incorporadas en museos, digamos el común denominador de los coleccionistas o los mecenas o los mentores de los museos también trabajen un poco con el trabajo que nosotros hacemos. Finalmente, reconocer la importancia de que existan este tipo de iniciativas como el Archivo de Fotografía Urbana en Venezuela, que nos han permitido trabajar con ellos para dar a conocer trabajos de artistas que están viviendo en países donde cada día la recuperación de la memoria se hace un trabajo más arduo. Gracias. Thank you, Enrique. I wanted to sort of address this particular context which both your presentations have spoken about today, and that is the dealing with the history and of recent contemporary practice in a region like Latin America, where it seems to me that archives play a central importance because of the history of dictatorship and of social unrest and social instability, social and political instability in Venezuela in the present moment also. In preserving the practices of artists and offering the possibility for curators, gallerists, collectors to return and recuperate those histories. It seems to me that in the current moment and in the recent years, there has been a shift in the market for Latin American art towards documentary practices and archival practices. And I wanted to ask you
both, if you had a response, perhaps Enrique first and then Pablo, why you think that that is. And I have some views around, you know, the reasons why there has been a kind of re-intensification of an interest in this kind of practice which exists between the archive and performative practices and the artwork as we traditionally describe it. Why it is that this has become a focus of particular interest within the realm of Latin American art? You know, in particular, when you relate to conceptual practices, voy a retomar el español. Perdón, sí. Se me fue la teja. Yo creo que es muy importante, sobre todo hablando de práctica conceptual, que es posiblemente el periodo en donde el tema del archivo y el tema del documento y el tema de la idea forman una parte fundamental de lo que es la obra de arte, especialmente producida en ese momento. Y teniendo en cuenta que la situación política inestable es una cosa que no ha dejado de existir ni va a dejar de existir, porque los malos se mueven y están en Egipto y están en Venezuela y se meten en Brasil y surgen en otras partes, bueno, están en los Estados Unidos, chorros. Entonces, a nosotros como galeristas, por lo menos a mí en particular, todo el estudio de la práctica conceptual nos ha servido para establecer qué es realmente pionero dentro de la práctica artística y qué no es pionero dentro de la práctica artística. El archivo nos sirve como un medio de referencia, y yo creo que, teniendo en cuenta que el mundo hoy en día es mucho más pequeño en términos de comunicaciones de lo que era antes, esa puede ser una de las razones por las cuales la incorporación de obra latinoamericana ha tomado cierta importancia. Si te pones a pensar, por ejemplo, en cuán parecidas fueron las vivencias o la práctica artística que existió en los años finales de los 60, 70, en Europa oriental y en Latinoamérica, pues pasaron 35 años hasta que un museo decidió hacer una exposición sobre estas similitudes que estaban pasando. Entonces, hay un interés por tratar de entender un poco más a nivel internacional por qué los artistas reaccionan de la manera que reaccionan en distintas partes del mundo. Latinoamérica, que desde los años 50 en adelante o 60 en adelante, desde México hasta Argentina, fue una zona tan tumultuosa y con tanta actividad política, pues no había otra alternativa que tratar de entender más acerca de lo que había estado pasando ahí. Los museos han sido parte fundamental de ese conocimiento, de dar a conocer esas situaciones, y eso de alguna manera, a través de la internacionalidad que existe o los coleccionistas privados han logrado, a través de la incorporación de las obras por parte de los museos, de conocer un poco más de lo que está pasando en América Latina. Bueno, muchas cosas en tu pregunta, pero yo me quedo un poco con la idea de pensar por qué muchos de estos archivos y muchas de estas obras no estaban visibles, ¿no? ¿Por qué había esa invisibilidad casi total de muchas de estas prácticas, ¿no? En el caso mismo del Guggenheim, pero también en otros, ¿por qué hasta o después de la exposición de la década emergente fue en 76, pero porque en los 70s y 80s hubo una especie de olvido a lo que pasaba, o un no relacionarse con estas otras geografías, ¿no? ¿Qué era lo que no se quería ver, ¿no? ¿O qué era con lo que, o por qué no se querían ver, o por qué se estaba viendo para otra? Y
Y yo creo que eso nos obliga a preguntarnos si hoy día, donde el mercado ha tenido una presencia avasallante en el mundo del arte, donde digamos que el mundo del arte hizo un pacto con el diablo y se entregó al mercado, si no estamos viendo hoy mismo también en una dirección equivocada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando que no estamos atrás, que no estamos viendo, no estamos queriendo ver? Entonces, bueno, es una pregunta que yo dejo ahí en el aire, ¿no? Si no estamos viendo a donde no deberíamos ver. Y después, bueno, en cuestión de archivos, y hay una conversación que estuvimos teniendo informalmente ahora en la hora del almuerzo, la cuestión en Latinoamérica es un poco alarmante, ¿no? Y por eso creo que labores como las de Enrique y otras instituciones son importantísimas, ¿no? Gran parte de los archivos, bueno, están siendo vendidos o comprados, sobre todo por instituciones estadounidenses, ¿no? Muchos yendo a la Getty, otros a universidades, sobre todo en Texas, hay mucho interés por tener estos documentos. Entonces, bueno, que de alguna manera limitan el acceso a trabajos, a fuentes, o que están accesibles a aquellos que están haciendo maestrías y doctorados en las universidades en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí no me voy a meter esos asuntos y muchos de ustedes lo saben más y aún así habría que cuestionarlos aquel proyecto de Reina Sofía también de Conceptualismos del Sur, el mismo proyecto de Mari Carmen, el Museo de Houston, de digitalizar y al menos hacer accesible en el internet documentos para que la gente tenga acceso a ellos, ¿no? Que me parece importantísimo aquella presencia en la web, ¿no? El caso de Leo Tisica con Itaú creo que es uno de los casos únicos donde el archivo completo de un artista, ¿no?, está disponible en internet, que además se vuelve mucho más relevante porque no sabemos qué tanto se perdió en aquel incendio de hace algunos años en la Fundación Tisica, ¿no? Entonces poder tener acceso a aquellos archivos en el internet, bueno, es un acto de trabajo que requiere financiamiento, que requiere pero que también, bueno, están cambiando cómo nos relacionamos con el documento mismo, con el pensamiento de los artistas, ¿no? Pienso mucho en un amigo mío querido y maestro, Felipe Ehrenberg, que falleció hace poco. Él tuvo la suerte y la desgracia de que su archivo fue comprado por el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporánea del UNAM. No sé si Cuauhtémoc está por aquí en el... No. Que el MUAC tiene esa iniciativa genial de incorporar archivos y tener archivos de artistas en México, en América Latina, ¿no? Nada más que el pobre Felipe, bueno, no abrió sus cajas antes de entregárselas al MUAC y se fue todo, ¿no? Y lo vendió por un precio mucho más bajo de lo que otros artistas venden al Getty. Y bueno, después cuando quiso recuperar papeles que después ya eran obra, ¿no?, o se repensaban como obras, bueno, él no tenía acceso a aquellos trabajos, ¿no? Entonces él siempre se lamentó haber entregado su archivo así, ¿no?, sin haberse metido de nuevo a dentro de él antes de entregarlo, ¿no? A ver qué. Entonces, bueno, es algo también que muchos artistas se enfrentan y que también esta necrofilia de rascar el archivo y sacar y de pronto encontrar cosas que sí tienen valor o no, o qué es lo que tiene valor, bueno, esa es otra de las preguntas que están ahí presentes, ¿no? Felipe murió, bueno, no en la pobreza, pero sí necesitado. Entonces, bueno. Bueno, yo creo una cosita que creo que es muy, muy importante recalcar, evidentemente, el interés que existe actualmente por el trabajo que se ha producido en América Latina tiene de una manera absolutamente cierta que hay una calidad que merece ser revisada. Entonces, si los trabajos son buenos y sirven para cuestionar y sirven para dialogar con prácticas similares que se hayan hecho en otras partes del mundo, pues vale la pena que sean rescatados. Es lo que está pasando con trabajos hechos en África, con trabajos hechos en Asia, con otros trabajos en Latinoamérica, no sé, Centroamérica es un caso también interesantísimo, donde hay algunos tesoros que tienen que salir, porque hay cosas importantísimas que están
ahí y que hay que poner en contexto a nivel de lo que se sucedió en esa zona también, sobre todo en esos años tan tumultuosos como son los 60 y los 70. I think maybe I have many things I could respond here, but I think maybe I should, because it's getting late, that I should open this up to questions from the floor, and if anyone has a question for Enrique or Pablo. Sí, una para Enrique, que a mí me sorprende, o es una duda que tengo, como hablamos así de otras maneras de hacer, otras modernidades, y que todos estos archivos o imágenes vayan a parar precisamente a la Tate, al Guggenheim o al MoMA, que son precisamente donde se dicta el canon. ¿No es mejor que se queden o buscar otras maneras de visibilizar que no ir a buscar y que sean estas instituciones las que tengan que enseñar? ¿Por qué? O sea, no. ¿Qué necesidad tenemos de utilizar estas instituciones con todo lo que representan? Voy a tratar de ser lo más llano posible para no entrar en... En primer lugar, los precios es lo que nosotros... Yo lo veo desde el punto de vista de un galerista que ha trabajado a fondo y que ha viajado durante 20, 25 años revisando archivos, conociendo artistas, pateando la calle. Cuando tú quieres vender algo y los museos latinoamericanos o los museos donde a lo mejor eso debería estar ni siquiera tiene ningún interés, pues yo creo que es mejor que esté en el MoMA o en el Reina Sofía o en la Tate a que esté en el, no sé, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, donde los militares van y entran y sacan lo que les provoca para ponerlos en las salas de sus casas. Entonces, si queremos tratar de que se persevere, de que se guarde, de que se preserve la memoria colectiva latinoamericana, pues tendremos que lamentablemente trabajar con instituciones que, aunque fijen cánones con los cuales no estemos del todo de acuerdo, por lo menos pensamos que son gente que tiene estructuras coherentes, perdurables en el tiempo, y que cuando las instituciones latinoamericanas quieran tener o mostrar esos trabajos, pues tendrán que establecer conexiones intramuseísticas o institucionales para poder mostrar eso o buscar otra manera de red, si no se pierden y sabes un poco lo que pasó con Felipe Ehrenberg, a lo mejor no revisó nunca su archivo, nunca se ocupó nadie de eso, llegó el MOAC y quiso comprarlo en una cifra mucho más económica, pero bueno, era la única opción y si no se perdía. Entonces a lo mejor es mejor un bueno conocido o un malo conocido que un bueno por conocer, ¿no? Yo creo que es la única posición desde la cual yo puedo actuar. Y la verdad es que si ya un trabajo tiene 45 años, 50 años guardado en una caja y nadie lo ha visto, y viene una curadora del Tate y me dice, wow, este trabajo la verdad es que tiene que estar aquí por esto y por esto, y el archivo y el artista está vivo y está de acuerdo, yo un poco como que sigo, ¿no? Porque prefiero que pase algo a que no pase nada. Sí, yo lo decía en relación a esto del todopoderoso Getty, estas cosas, lo que decía él del que van a parar a universidades, que luego cuesta realmente que salga y todo esto. No sé, tampoco conozco tanto el tema, pero es imaginarme otros sitios de visibilización de estos archivos. Bueno, tengo que hacer entonces una diferencia entre generalmente lo que yo muestro en la galería como archivo, que es obra que sirve para acompañar o que es documento que sirve para acompañar una obra específica, porque es mucho más fácil a través de un documento o una foto o algo de archivo que la gente pueda entender más fácilmente de qué se trata el cuento. Generalmente termina yéndose, por lo menos en el caso de la galería, termina yéndose de vuelta al taller o al archivo del artista. Nosotros no lo vendemos si es archivo, ¿no? Porque además creo que todavía hay muchos artistas cuyos archivos siguen siendo no tan importantes. Entonces, ahí están. Hay chorros de cosas, ¿no? Can I also add a few comments? As
I used to work for the Tate, so and participated in this. I think this is an incredibly complex area, and I think it's also the onus of those museums purchasing works or archival elements to understand what they are acquiring and in what proportion or what how they are going to use those to question their own practices or canons, and not necessarily acquire a total representation, but to represent interesting, important artistic practices in the prominence that they deserve. And I think that has been the kind of conversation with Enrique and his gallery, which has recuperated some extraordinary artist practices that other people have not been looking at for many, many years. I think in terms of archives and the market, from my perspective, there are still relatively few institutions that can buy archives wholesale for a huge amount of money. I mean, we're not talking about a great kind of, dash to acquire and hoover up all of these archives, which are in many cases, in overlooked situations or are a huge drain on resources in particular areas as well. But there isn't a great pressure on market-driven pressure on archives wholesale. What concerns me is the fragmentation of archives and how that might be happening through a market process and through the redesignation of certain objects from document to art. So I think the question of classification comes in when we start to ascribe monetary value to certain aspects of archives. That's not necessarily a bad thing, but I think we have to talk about that and what the implications are. It does have implications for artists. Felipe Ehrenberg, in fact, I think donated a lot of his archive first to the Tate because he was based in the UK for a substantial number of years, and then also to MUAC, or he had a relationship with MUAC, but then began to rethink his practice and to decide how to reframe the objects in his archive. Those questions are ongoing. I mean, there's a question about how certain items or objects or materials that are in archives can be redefined. And at the Tate, for instance, the whole representation of Fluxus is in the archive, but we might, if that was acquired today, it would go into the collection. So this shifting of definition, this shiftiness of archives and collections, and how the market participates in that, and how we act as institutions, I think is a really crucial question. So that is my... Are there any other questions? At the back. Hola, muchas gracias a los dos por la presentación. Vengo de Serbia y, bueno, era comisaria independiente, convertida hace un par de meses en galerista. Y fue una exposición en el 2015 en el MoMA la que me hizo querer ser galerista por presentar justamente un poco parecido a esto de lo que estamos hablando, pues presentar cosas que no se conocen mucho, ¿no? Que igualmente en el mundo global del arte no se ha dado tanta luz. Y era una exposición de 2015 que se llamaba Transmissions, Art from East Europe and Latin America, entre los 60 y los 80, por razones políticas y otras que estas dos regiones conectaron. Entonces fue un proceso muy orgánico, ¿no? Porque yo soy del este de Europa, pero bueno, crecida en España y como muy cerca de la cultura hispana. Entonces me pareció igualmente que era el caso en Latinoamérica antes, ¿no? El arte del este de Europa no está en el mapa que llamamos global.
Ahora sí que ha tardado, ¿no?, en darse a conocer. Tenemos en Reina Sofía la expo de Nesca. Sí que estuvo en el Pompidou otra exposición que se llamó Promises of the Past, pero que igualmente eran las vanguardias de la antigua Yugoslavia. O sea, no hay nada de lo que sería el arte reciente, ¿no?, el arte contemporáneo. Entonces, este ejercicio lo quiero hacer desde un punto histórico, o sea, volviendo a esas conexiones que existieron entre los 60 y los 80, para ver si existen conexiones entre estas dos regiones hoy en día. Entonces, mi pregunta sería, dentro de estas exposiciones históricas, si el archivo puede ser algo que pueda ayudar a contextualizar más el arte histórico de estas dos regiones, ¿no? Si es algo como necesitado. Gracias. Yo creo que la respuesta es evidentemente sí, absolutamente. Los archivos son herramientas fundamentales para poder entender el contexto en el que esas prácticas se llevaron a cabo y por qué los artistas estaban creando lo que estaban creando. Eso nos va a servir no solamente para entender bajo qué situaciones se generaron esos trabajos, sino también para entender cómo a nivel contemporáneo la creación tiene que aportar un lenguaje o un tema nuevo que nos sirva para diferenciarlo de lo que ya se hizo y que no sea derivativo, sino que exprese un poco más lo que está pasando en este momento y cómo esto que estamos viviendo se va a ver de la manera como nosotros estamos en este momento viendo lo que pasó en los años 70. O sea que dentro de 40 años vamos a ver lo que estaba pasando ahora y lo que estuvo pasando hace 80 años. El archivo para mí es una herramienta fundamental para ayudarte a contextualizar y comprender. ¿Qué? Y algo que ya platicamos o platicaban antes en otras mesas, que va a ser interesante también, bueno, los archivos de hoy día y de los artistas de hoy, de los curadores, cómo existen en el futuro y cómo se recuperan. Yo, para hacer mi presentación de PowerPoint, tuve que ir a buscar a la cloud y bajar fotos mías que estaban ahí guardadas. Y para poder accederlas tengo que pagaba $1.99 al mes. Como ya no había más memoria, ahora tengo que pagar $9.99 al mes a Apple para tener acceso a mi propio archivo que está guardado ahí, ¿no? Es el precio por usar su servicio de bodega en la cloud, ¿no? Que el día que yo me muera y mi tarjeta de crédito ya no esté pagando, o el día que yo, como un curador pobre de 70 años, ya no reciba ingresos de nadie, aquello va a estar ahí perteneciendo a la cloud, ¿no? O sea, ¿quién va a tener acceso a esas informaciones, a esos documentos, cómo van a existir, cómo van a...? Porque es verdad que en la velocidad que vivimos hoy día tampoco tenemos tiempo de separarlos, clasificarlos, ¿no? Yo en los míos tengo combinado desde fotos porno hasta mails, hasta screenshots de viajes, todo mezclado en una... Entonces... También creo que pensar de los archivos del pasado nos sirve para pensar, bueno, en nuestros archivos de hoy día, ¿no? ¿Cómo vamos a releer nuestras historias? El caso también, bueno, que estuve hoy en el almuerzo platicando acerca del archivo Muntadas, que creo que ayer no me quedó muy claro, yo me quedó muy claro que cómo él dio su archivo a una serie de personas independientes que se encargan hoy día, sin ser archivistas, de repensar el archivo de él, de trabajarlo, de desglosarlo, de meterse a él, ¿no? Entonces, también, bueno, ¿qué otras estrategias podemos ir pensando para pensar los archivos mismos, ¿no? Para repensarlos, para darles la vuelta, para verlos de otra manera, ¿no? ¡Cling! Listo. Gracias. Sí. Gracias. Bueno. Una conclusión general. Ahora.
ahora. Bueno, sobre todo dar las gracias a todo el mundo, tanto a todos los ponentes que habéis venido y a todos los que habéis asistido. Creo que estábamos durante esos días diciendo, ¿hace falta conclusiones o no hace falta conclusiones, ¿no? En ese tipo de formatos? Y yo creo que más que conclusiones cerradas sobre grandes statements o frases lapidarias, o yo creo que para mí un poco el resumen es el interés de la cantidad de cosas abiertas, de la cantidad de problemáticas, de cosas complejas, y sobre todo los diferentes puntos de vista desde los que hemos sido capaces de ver estas problemáticas, ¿no? Que creo que al final era uno de los retos que teníamos con ese seminario, y creo que bueno, yo por lo menos en ese sentido me han llegado muchos inputs distintos, ¿no? De perspectivas muy diferentes, de gente con experiencias muy distintas en torno al archivo, y que todas apuntan en una misma dirección, pero eso, aportando diferentes experiencias. Y no sé, si alguien quiere añadir algo, también así a modo como de comentario en voz alta o de reflexión o lo que sea, pero creo que bueno, que sobre todo es eso, ¿no? Como que me llevo un montón de cosas para seguir pensando en ellas, más que conclusiones que pueda así compartir. Ha ha ha.